en Pozolcano Contreras, en la Magdalena Contreras. Tenemos ya 18 años. Cuando gusten aquí los esperamos. En este negocio empezamos con la señora Aurora y empezamos con 5 mesas, que fue la base principal de empezar este gran negocio que tenemos ahorita. Aquí lo que podemos encontrar en el menú son enchiladas verdes que traen pollo, van acompañadas de lechuga, crema y queso, enchiladas de mole poblano, igual rellenas de pollo, acompañadas con ajonjolí, crema y queso, tostadas de pata, tostadas de tinga de res, tostadas de pollo, orden de chicharrón que lleva acompañado guacamole. Pero la especialidad de la casa es el pozole blanco, estilo guerrero. Es un proceso muy elaborado, desde el nixtamal que se lava aquí, llevan carne maciza, que todo es de puerco, maciza, surtido, que es cabeza, mixto, que es cabeza con maciza, pollo, y bueno, el cliente ya lo prepara a su gusto. Puede llevar chicharrón, le puede echar lechuga, rábano, cebolla, el limón, o como el cliente más prefiera, ¿no? Pero el que más le agrada es el gordito, ¿no? La carne surtida. Entonces, pues, ese es el pozole de Pozolcano. Porque siempre está muy rico todo, muy fresco, y vengo desde que, no sé cuántos años francamente, pero yo vine cuando empezó nada más el local de aquí atrásito, y ya fueron creciendo con el tiempo, y pues la verdad nos gusta mucho venir. Si quieren saber más sobre Pozolcano Contreras, los invitamos a que visiten el periódico El Gráfico, o también nos visiten en la página de Facebook Contreras, o Twitter, o Instagram. Bienvenidos.